¿Cómo están, cabezas de enchufe? Bienvenidos al video del día de hoy. Esta vez estamos con el Rey Panqueque. Pues hoy vamos a estar hablando un poco un tema que está bastante latente ahorita, que es si se están muriendo los Battle Royale o no. Ok, tengo que avisar que no me dijo de qué íbamos a hablar y me pone a hablar de un tema del que no tengo ni puta idea. Fornite va en picada y Grand Theft Auto va cabrón en su vida. ¿Por qué? ¿Es nuevo? No, porque ahorita... pero va demasiado cabrón, ¿no? Sí, es nuevo. No, ¿cómo va a ser nuevo? ¿El 4? Es el 5, güey. ¿Qué no sabes? Okay. Bueno, el Rey Panqueque no sabe leer números romanos. No sé leer videojuegos y no sé leer números romanos. Pues sí, se está muriendo esta madre. Igual sí puedes ver aquí. Va a estar aquí. Aquí en pantalla. Pero, o sea, por ejemplo, o sea, Apex, que no está en esta lista porque ya... Ni siquiera es top 10. O sea, ni siquiera es así, güey. O sea, Apex bajó de 183 güeyes activos, o de 83 millones, a 64.5, güey. Nadie ya juega Smash. Yo juego Smash. Quiero que hagas un stream de Smash y que tenga más de 2 vistas. Ok, vamos a conseguir más de 2 vistas. La más que hemos tenido es una y era yo. Era Maura. Era... ¿Y cuál es el nuevo género? Porque no veo claro. O sea, güey, Warcraft es como de los 80s, ¿no? Sí. Ok, entonces, ¿y Grand Theft Auto, cabrón? 4. Grand Theft Auto 4, que es la B, es también como de los 90s. Y Just Chatting. ¿Qué es Just Chatting? No sé, güey, ¿qué es? A ver. Vamos a investigar qué es Just Chatting. ¿Just Chatting? ¿Solo es una de chatear, güey? Sí, solo es platicar con gente, güey. No, es literal grabarte hablando. What the fuck, ¿por qué les gusta ver eso? ¿Por qué les gusta ver eso? ¿Y por qué les gusta ver otras mamadas? Just Chatting no es un juego. No, es una es moda. Es lo que están haciendo, solo están hablando. Es una descripción. Sí, es una descripción y ya. Tiene 180 millones de horas vistas, güey. A la verga. ¿Quién ve a gente hablando así nada más, güey? No lo sé. Tú, KS Enchufe, ¿prefieres ver a gente así nada más Just Chatting que ver videojuegos? O sea, neta, ver una partida de videojuegos o unas partidas de un juego que no tienes o que te gusta mucho o que quieres mejorar. O entonces, sí, porque si no, díganme, ya hago welfare chatting, cabrón. Pues sí. La conclusión es que los Battle Royale se van a ir al carajo. ¿Esa es tu predicción? O sea, mi proyección es que todo, no como tal juego, sino género de videojuegos, tiene su super auge. Así como en su momento también fue de Call of Duty, que neta todos estaban mamados con Call of Duty, todos jugaban Call of Duty. Y empezaron a sacar, o sea, bueno, ya estaba Halo antes, y Gears. Y era un desmadre que si jugabas Gears eras chingón, y que si jugabas Halo eras un pendejo. Jugabas Call of Duty, eras un idiota, o sea... ¿Todos eran insultos? Sí, todos eran insultos de unos juegos a otros. O sea, si te fijas es lo mismo ahorita. Los que juegan Fortnite dicen que los que juegan PUBG son gays. Los que juegan PUBG dicen que los que juegan Free Fire son pobres. Los que juegan... ¿Tú qué juegas? Yo juego con mis bolas. ¿Tú sigues jugando Smash? Yo sigo en el momento donde se jugaba Smash. Mario Maker y Pokémon. Ajá, y todavía sigues jugando Pokémon Go. Ajá, así es. Ya los Pokémon que encuentras ya están viejitos, cabrón. Sí, ya. Así, como la con Face Up, así. Ajá, sí, ya Pikachu ahí ya. Moribundo, güey. Así es. Yo, o sea, sí voy jugando juegos nuevos, pero juegos nuevos de cosas que me gustan, güey, como Devil May Cry o Resident o así. Porque en general siempre me van dando hueva a los multiplayers de que no sean Halo. O sea, el único multiplayer que sí jugaba chingón, o sea, mucho tiempo, era Halo, a reciente Overwatch y Gears, y ya, güey. Pero ahorita no hay ni Gears ni nada, y es puro pinche PUBG que me da igual, güey. Puro pinche Fortnite que igual. Y League of Legends es lo mismo. No es súper antiguo y sigue en segundo lugar, cabrón. Sí, pero es que esa madre es otro efecto, güey. League of Legends, pues, según son yo, los MOBAs, güey. Pero no, ahí está Apex, güey. Apex pasó de tercer lugar a no estar, güey. Sí, sí, sí. O sea, Apex pasó de 3 a 0, güey. Ya estamos de regreso. El pendejo de Durán se le acabó el disco por andar bajando hentai. Y no, ya no cabía ni el audio. De persona, bajé el disco de persona. Bajó toda la colección hentai de 2018 de persona. El otro día este pendejo me puso un pinche condón aquí, el cabrón. No mames, güey. Ahí se acerca mi boca, güey. Qué poca madre. Oye, estaba usado, güey.
tú lo usas. Yo lo usé. Ah, pues ya tienes SIDA, güey. Felicidades. Bienvenido al mundo del SIDA. Bueno, a ver, si te fijas, los únicos juegos que persisten por siempre son los que son únicos, güey. O que los que los imitan están caca, güey. O sea, ve, Grand Theft Auto solamente tiene de competencia Saints Row. Grand Theft Auto está de huevos y los mods están de huevos y está cagado y pueden hacer mil cosas diferentes los streamers. Just Chatting es la moda de ahorita, como antes era el pinche la madre que te daba satisfacción escuchar mamadas y eso. ¿Ese más? Ajá. ¿Qué me dices de Entai? Si fueras legal streamer ahí, seguro estaría en uno, cabrón. O sea, estaría en top 10. Tú solo porque estás enfermo y te gusta el hentai. No, güey, pero si fuera legal transmitir, o sea, porno crees, en Twitch, ¿tú crees estaría que en uno, güey? Habría en más gente viendo hentai que Fortnite porque tú ves hentai. Así es. Evidencia. Porque yo veo más hentai que Fortnite. Ajá. Así funciona, no sé. No, pendejo, güey. ¿Tú crees que todos los panqueques son como tú? Objetivo. No, güey, no, estás enfermo. Si hubiera porno en Twitch, ¿no sería lo más visto el porno? Obvio, güey. O sea, Fortnite estaría aquí, güey, aquí estarían categorías de porno nada más, güey. O sea, sí, lo tendrían que dividir en categorías de tan visto que estaría, güey. Sí, si hubiera porno en Twitch, ya no habría videojuegos en Twitch, güey. Sí, güey. O sea, sería, habría tan poquito que ya se llamaría Twitch porno o algo así. Porn Twitch. Porn Twitch. Just okay. Chatting, ¿no? Seguro que Just Chatting no estaría en la lista, güey. O sea, sería Just Chatting porno, güey. Como con muchachos. O sea, y estoy seguro que en Just Chatting enseñan las chichis, algo así, güey. O sea, no es posible que estén tanto tiempo viendo sin algo, güey. Güey, o sea, ve, cuando pusimos Just Chatting aquí, salieron puras viejas. Ve, salieron puras viejas, número uno. Y aquí, Most Viewed, una vieja enseñando una la vieja con las chichis de fuera, güey. Pero de fuerísima. Pues, entonces, ok, entonces Just Chatting es porno. Just Chatting es el soft porn de Twitch. Ok, pues tenías razón. Y okay, lo demás, o sea, World of Warcraft, igual, o sea, es lo mismo. Ancestral. Y nadie le llega. Overwatch también es ancestral, ¿no? No, o sea, es reciente, entre comillas. Pero, güey, nada se parece a Overwatch aparte de Team Fortress 2. Pero Team Fortress 2 ya está muy viejo. Y Hearthstone, pues, es el que de cartitas de ahorita. Según yo, o sea, seguro en el siguiente mes esta madre de Hearthstone va a estar en la verga y va a subir el de League of Legends, el TFT o esa madre. Ah, League of Legends sacó una de cartas. Ajá. Entonces, seguro va a estar ese, güey. O sea, y LOL y Dota, pues, güey, son los dos más chingones de ese estilo de MOBA, güey. Entonces, igual, o sea. Pero no es más único. O sea, estoy seguro. Fortnite. No, porque se parece más a... son armas normales, güey, no tiene otras mecánicas y así, o sea, ¿sabes? O sea, Fortnite, o sea, ¿tú crees que Fortnite es mejor que PUBG? No. ¿Lo vas a decir en cámara y para la posteridad? No, yo creo que Fortnite es más listo porque es más comercial. Más comercial y más amigable para los niños, güey. Fortnite está... bueno, PUBG también, pero Fortnite está muy cabrón en cosas actuales, güey, de hacer cross-promotion, verga, o sea, ¿qué pedo que haces cross-promotion con Endgame, cabrón? O sea, no me jodas, o sea, eso ya te da 10,000 puntos. ¿Y estaba haciendo innovación chingona en ese sentido? Sí, pero empezó a valer verga por alguna razón, güey. Eso sí no sé. O sea, Apex era como el Overwatch de los... porque tenías habilidades, así, y eso estaba verga. Pero no sé, güey, quizás... ¿Sabes qué creo que lo mató? La temporada, güey. O sea, el pase de temporada era una puta mierda para mí. O sea, el pase de temporada nada más te incluía algunos skins, pero neta como tres, así, chafas, güey, y cosas que no valían verga, o sea. Pero que neta, si no lo acababas, no tenía ninguna recompensa verdadera. Y en Fortnite vas en el nivel 10 y ya sientes que vas agarrando buenas cosas, güey. Fortnite está más bonito y es más llamativo. Más llamativo. Tiene piñatas. Tiene piñatas. Si tiene, ponen los plátanos y esas pendejadas. Está como más divertido cagadas, en fuera de la, o sea, como que la comunidad es más divertida. Ajá, y los otros se toman mucho muy en serio. Exacto. O sea, y esos güeyes como que les va de más madre. Ya se experimentan y hacen cosas como el concierto. Ya hacen exactamente. Los otros güeyes se quedan en su terreno plain, así de con esto es el juego y ya. Más realistas, así que por ejemplo, chingón, por ejemplo, ¿dónde está el Call of Duty aquí, güey? O sea, y no digo que esté malo el Call of Duty, a mí me gustaba más que los otros. Ahora Counter Strike, qué pedo, cabrón, ese. Eso sí es ancestralísimo. Ese sí yo nunca he entendido por qué les gusta tanto. Aparte, ese compu no... Ahorita ya lo juegan en celular, ¿no? Yo he visto un chingo que juegan en celular esa madre, güey. No sé. Yo tengo una pregunta para todos ustedes que juegan madres de balazos en celular. ¿Cómo mierda le hacen, güey? El otro estaba viendo a Valentín jugar. A la madre, es como... El lag era como de 2 horas. Sí, de que le haces así. El modo... Y luego le empezaron a disparar y tenía horas para esconderse, güey. Así no vi que le salía sangre. Ajá. Tenía un chingo de tiempo para esconderse. O sea, no tenía que reaccionar rápido, güey. Era como un RPG, cabrón. Parecía que estaba jugando... por turnos. Ajá, parecía que era por turnos. Y estaba jugando Free Fire. Y no... que en tu opinión es para Pablo, en mi opinión no.
Te llega de mamá. Este pendejo fue el que me dijo que sea ese video de que es para pobres. Él es el verdadero autor. Ese fue el autor intelectual. O sea, yo fui el cabrón que se fue a la cárcel porque lo agarraron. Y este güey fue el que disfrutó el varo. O sea, yo creo que es por eso. O sea, yo creo que es por eso que Fortnite sigue hasta arriba. Porque sigue sacando mamadas que son interesantes. Y que sacan la nueva skin o el nuevo evento o la chingada. Y siempre hay una cosa nueva que quieres ver antes de comprártela o así, ¿sabes? Y los demás, nada, no le tiran chido. Según yo, PUBG en el celular saca más eventos. O sea, según yo, tienen así como cosas con Resident y con Monster Hunter. Mamás, así lo sacan así más. No sé por qué en el de compu no. Y si sí, perdónenme porque no juego los dos, pero, o sea, sé lo que leo y lo que veo, pero... ¿Qué me dices de Smash? Smash es la verga. Mira, Smash puede estar playing en un terreno normal y de la nada sacan algo y se va al cielo, güey. Smash está cabrón, güey. Smash vende millones de Switch, güey. O sea, vende millones de la consola que está en ese momento, güey. Bueno, pues conclusión, no dijimos nada. Hablamos 20 minutos. Espero que el watch time esté espérate, muy chingón. Tengo una última cosa que ya... O sea, esto es el tope de por qué Fortnite está hasta arriba y porque ese sí va a ser el último en morirse. Porque Fortnite tiene cross-platform para jugar con todos sus amigos y puedes ligar tu misma cuenta en todas, güey. Sí, o sea, yo tengo mi misma cuenta en el Xbox, en el Play, en el Switch y todo. Entonces, no importa dónde estés o dónde juegues, hasta en el celular es la misma juegas cuenta. Juegas con el mismo. Juegas con el mismo y avanzas igual, güey. Y eso también les da más base de jugadores que lo ven, güey. O sea, así de los de Switch, los de Xbox, los de Play y todo. O sea, y el otro no, güey. O sea, los otros están más limitados o no están en todas. O se ven culero en el del Xbox y mejor ni ven los streams del Xbox y ven los del compu nada más. O sea, Fortnite está más sólido en más plataformas al mismo tiempo. Exacto. Just Chatting es todas las plataformas. Just Chatting es todo, güey. Just Chatting puedes grabar de donde sea y ya. Como tú en Europa que estabas Just Chatting, güey. Exactamente. Queridos panqueques, díganos si quieren más visitas de estas y quieren... Y digan los temas que quieren que hablemos. O sea, puede ser lo que sea. Sí, porque este tema estuvo la verga. La neta me invitó sin aviso, sin que me preparara. Le avisé desde antier. El cabrón me dijo ayer que íbamos a grabar y me dejó plantado por estar besándose con un cabrón. Y hoy me dice, sí, ya en 5 minutos y tardó como media hora. Porque yo tengo trabajo. Este güey no tiene nada que hacer en la vida. Se va un mes a Europa y no tiene consecuencias. Sigan viendo la semana. Denle like a este video. Acuérdense que es el canal menos exitoso. Le vine a dar un poco de la fama panqueque a su pobre canal. Gracias a mí llegó a los 100,000, aunque lo niegue, aunque le duela. Sí. Un poco de su placa de 100,000 es mía, así como un poco de la placa de el millón de Wefer News es mía también. Así que creo que yo ya soy el youtuber más exitoso de toda la red. Sí, concuerdo. Estoy casi seguro que sí. Todo esto es a través de YouTube. Pero bueno, nos vemos. Bye.